somos una fábrica de componentes que suministramos a todo el grupo Volkswagen, a todas fábricas de Europa, Asia y América. En esta planta nos encargamos del mecanizado de todos los engranajes de la caja de cambios. Se decidió la utilización de los robots de Nuesa Robo por su fácil programación e integración con la línea y sobre todo es por su baja huella. Al final nos permitió instalar el robot sin modificar los layouts existentes y poder integrarlos y trabajar conjuntamente con el operador. Cuando se nos planteó la idea de hacer la integración de los 10 VR, vimos que era un proyecto muy ambicioso y que necesitaba de hacer una prueba piloto anterior. Entonces dividimos el proyecto en dos fases. En la fase 1 nos centramos en la formación y en la capacitación de nuestros operarios y en la fase 2 fue cuando implementamos la prueba piloto. Con este proyecto hemos conseguido que el impacto de la instalación del robot sea menor, ya que al trabajar de manera colaborativa no necesitamos payado y el operario puede trabajar de manera segura al lado de ellos. El cobot se encarga de la descarga de la línea, tiene comunicación directa con la línea y la descarga a una paleta. Cuando esa paleta se completa por proceso, el propio cobot se encarga de pedirle a la GV que se la retire y le traiga otra paleta nueva para empezar otro nuevo proceso e intentar minimizar el paro de la línea. Es muy sencilla la programación y la integración. El supermercado se va llenando a función de fabricación y montaje. Los operadores de montaje vienen al supermercado y van cogiendo las piezas a demanda y using time. O sea, nosotros gestionamos el stock solamente 6 horas, no tenemos sobreproducción. Entonces nos ha permitido reducir mucho los costes de espacio, de almacenamiento. Anteriormente a este proyecto, los operarios tenían que dejar las piezas y llevarlas a la zona de lavado. Lo que hemos conseguido con el robot colaborativo es que este operario pueda dedicar su tiempo a tareas que le aportan un valor al producto, como temas de calidad o mejoras del proceso. Al final, los operarios ven a los cobots como una herramienta más para hacer su trabajo. La ventaja que tiene es que estas 10 líneas no son fijas. Y un cambio de línea es un proceso muy rápido. Lo tenemos muy optimizado y un cobot se puede llegar a cambiar en menos de 10 minutos. De hacer una pieza a hacer otra completamente diferente. Yo principalmente me formé en VR Academy y a partir de ahí y a través de la adquisición del robot de formación he ido formando a mi equipo para que tengamos varios equipos para ir integrando aplicaciones en el resto del taller. Actualmente yo dispongo de un equipo de 4 personas, que las 4 tienen formación avanzada en ese sentido para hacer integración. Hemos llegado a hacer aplicaciones aquí en menos de 45 minutos. Los principales beneficios que nos ha brindado Universal Robot es la facilidad de programación e integración, el know-how para poder hacer integraciones con recursos internos, la mejora de la productividad y la calidad y sobre todo el cambio de mentalidad a la hora de abordar proyectos de automatización. Para nosotros la gran diferencia es que el hecho de que hemos podido hacer nosotros la integración nos ha permitido aprobar el proyecto. Es rentable, la productividad es muy interesante y nos mejora la calidad. La verdad es que merece la pena.